Continúa la búsqueda en las aguas de Corn Island de 10 de los 13 tripulantes del barco pesquero Miss Johanna Betsy. Mientras en Bluefields, este viernes serán velados los tres cuerpos localizados e identificados por sus familias. Daniel Obando Estrella nos cuenta más. Este viernes, en el muelle municipal de Bluefields, serán velados los cuerpos de los tres tripulantes del barco pesquero Miss Johanna Betsy, que zarpó de Bluefields a Corn Island el pasado 27 de junio, naufragando con sus 13 tripulantes a bordo el 29 de junio. Desconsolada, una de las madres agradeció a las autoridades por el apoyo brindado. Solo la... ¿Nos enseña, por favor? La carta de instrucción, nada más, y para conseguir el cuerpo de mañana. Uh-huh. Bueno, y le doy gracias al presidente por todo el esfuerzo y mucho a Dios, que todos hicieron el esfuerzo. Aún faltan 10 cuerpos por recuperar. La búsqueda se mantiene. Familiares aún guardan la esperanza de encontrarlos. Bueno, pues yo no tengo que no hallaron el cuerpo de mi hijo, pero tengo la posibilidad y la esperanza todavía de que lo pueden encontrar con vida, nada más. Autoridades del Instituto de Medicina Legal están en la zona para garantizar que los cuerpos sean entregados a sus familiares. Gracias al Señor, podemos decir su generosidad en que los cadáveres estaban todavía en un estado que nos permitía lograr su identificación. Volvemos a reafirmar que estamos en la disposición de mantenernos acá el tiempo que sea necesario para que podamos tener el éxito de la misión planteada. Miss Johanna Betsy llevaba a bordo 4 tripulantes y 9 marineros. A las 11 de la noche del 29 de junio emitió su última señal. El dueño del barco, Eduardo Celedón, presume que por los golpes en la parte trasera de la embarcación hayan colisionado con un barco mercantil causando el naufragio. Este sábado serán sepultados los cuerpos de los 3 tripulantes encontrados. Con información de Miguel Yutz Sandoval en Acción 10, Daniela Obando Estrella.